¿Qué tal, amigos de Agroinforme? Qué placer reencontrarnos en esta mañana de martes 15 de marzo. Hoy comienza la Expo Activa Nacional. En aproximadamente 2 horas quedará abierta esta muestra. Ya hay un equipo de Agroinforme realizando una cobertura especial desde el departamento de Soriano. Nosotros vamos a estar participando también en las próximas horas. Vamos a estar viajando al kilómetro 255 de la Ruta 2. Organizada por la Asociación Rural de Soriano. Este y otros temas en la agenda en el día de hoy. Adentro. De la noche a la mañana me has pedido que te olvide, como si fuera tan fácil, no me pidas imposible. De la memoria. Cuando menos lo esperabas, quieres cerrarme la puerta. Te tengo que me la dejes un poquitito entreabierta. Si tengo que despedirme, solo una cosa te pido: decime cómo se apaga este tizón encendido. Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Vamos a comenzar a desarrollar justamente la información agropecuaria. La vamos a centralizar prácticamente en esta Expo Activa Nacional. Vamos a comenzar dialogando con Alejandro González, un hombre que es directivo de la Asociación Rural de Soriano, productor del departamento, que también está desde la primera edición, hace 30 años. Aprontando indudablemente la jornada de hoy y de todos estos días, luego de haber trabajado en el predio durante mucho tiempo. Esto no se hace en un día, sino que es un trabajo de todo el año. Bueno, esta nueva Expo Activa, la verdad que está completa de expositores. Va a ser una muy buena exposición, más de la que hemos hecho, la 25 exposición. Y bueno, los cultivos, por suerte, están de la mejor manera que se puedan presentar. Así se pueden lucir las máquinas que trabajan en ellos, las cosechadoras y las forrajeras que van a trabajar sobre estos cultivos. Y el productor va a poder ver las máquinas marchando en unos excelentes cultivos y va a poder evaluar lo que en realidad el productor anda buscando para su empresa, ¿no? Alejandro, como persona que está todo el año en este predio, ¿da trabajo tener el predio en estas condiciones para inaugurar Expo Activa? Sí, da mucho trabajo y mucha gente se empieza a trabajar muy temprano. Nosotros pasamos todo el año, pero por ejemplo el sistema Aguacén, que tenemos que llevarlo y pesarlo quincenalmente, también hay que hacerle corrida todos los días corriendo de parcela, y eso da un trabajo muy importante, ya que en Expo Activa lo quiere mostrar de mejor manera, ¿no? Después los cultivos que tenemos que cuidarlo, porque hay empresas que si bien vienen a mirar cómo están y a programar qué son los trabajos que hay que hacerle, los trabajos lo hace Expo Activa. Entonces el trabajo es bastante importante, porque los cultivares están muchísimos meses antes de la exposición, ¿no? Alejandro, como integrante de la Asociación Rural Soriano y como miembro desde el inicio de la Expo Activa, de los fundadores de Expo Activa, ¿qué significa llegar a esta edición número 25? Bueno, es muy grande. Hemos tenido muy, muy, muy buenos recuerdos, como hemos tenido malos recuerdos de distintas Expo Activas. Y esperemos que esta Expo Activa la podamos mostrar de la mejor manera. La 25 Expo Activa de la mejor manera, estamos haciendo el esfuerzo más grande para que así sea, ¿no? ¿Cómo podemos invitar y convencer a la gente para que venga hasta aquí?
La gente, porque aparte de los productores, esto es didáctico, y la gente que a veces piensa que el campo, en el campo tenemos productos que son malos para el medio ambiente, que son nocivos, bueno, acá pueden ver cómo se trabaja, cómo se hace el esfuerzo para que eso no sea así. Y bueno, y todo aquel que no esté ligado al campo puede venir a ver cómo el campo y los productores están trabajando para hacer mejor el medio ambiente del campo, ¿no? En instantes vamos a estar hablando con gente de Pacifil y también de Melassi, empresas que están presentes en esta Expo Activa Nacional. Entre otras tantas, son más de 300 las empresas que están presentes, unas 750 marcas. Vaya si será importante. Ya volvemos.